Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo unboxing de un amiibo, de esta vez de la ocasión es el amiibo de Zelda, ¿vale? Para enfocar mejor, ahí está. Aquí lo tenéis, es el de Zelda, lo ha cogido mi novia. Y como podéis observar es así, bueno, ahora mismo está en su plástico. Y es el número 13, pone aquí arriba, bueno, no sé, ver ahí, 13, de Zelda, ¿vale? Bueno, la caja se presenta así. Lo podéis ver, vale, por detrás es así, número 13 Zelda, está. Y nada, vamos a proceder al desempaquetado para que veáis en detalle cómo es esta figurita de amigo. Bueno, vamos a abrirla por aquí, como siempre. Es la segunda tanda, vale, de amigos que ha salido ahora. El día 19 de diciembre ha salido esta, ya habéis visto en mi canal la de Pit, que también es de ahí. Bueno, aquí solamente viene lo que son los típicos manuales, lo que pone. Y bueno, aquí está el amiibo de Zelda. Aquí fuera también. Aquí está. Bueno, figuritas así, está chulísima. Así me hago con la de. Con la de Pit, la de Link, vale, para tenerlo. Mirar, ahí tiene el pegote de color moradito, está chulo. Por lo menos no se ve tanto, así de frente no se ve, le esconde la falda, vale. Y es así, tiene aquí un dibujito muy chulo, la trifuerza, y está muy bien hecho. Tiene una trenza aquí, hay una costura. Bueno, ya lo podéis observar cómo es, vale. Mira la cara, la hombrera está muy bien hecha, una postura así. Y bueno, esta es la número 13, así que nada, ya iré trayendo más según pueda comprarlas y eso. Ha costado 10,90 en un centro comercial, vale, en China, cómo no. Y bueno, es así, así que nada, pronto os enseñaré más. Así que espero que os haya gustado este unboxing del amiibo de Zelda. No olvidéis darle a favoritos, a me gusta y compartir el vídeo y suscribiros si no estáis hechos, no estáis suscritos todavía en el canal, porque iré subiendo más unboxing de estas figuras. Joder, chula. Así que nada, me despido ya, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya.